Que no son hermanos, no. Ay, don Lolo. Pobre don Lolo. ¡Chucho! Carmen, anda a salvar tu Chucho. Antes, viejo, así, inesperadamente nos iban nosotros a revisar todo, viejo. Y les pegaba unas cavadas que uno hasta pena sentía. Yo hasta me avergonzé. Yo soy bicho, ¿va qué? Pues iba. Sí, da pena. Pero una pena, pero ya una bicha, viejo, ya estando acompañada. Ya había. Ya sería el colmo, ya. Y las bichas ahí, mira, tienen cómo, pues. Tienen el espacio, tienen la comodidad, tienen. Cierto, imagínate. Dos por cuarto. Y ropero somos? Hasta suficiente. Ustedes ni roperos tienen ahí. Así despacito, ve. Uh-huh. Pero se ve más ordenado. Así, claro. Espacioso. Uh-huh. Imagínense, dos por cuarto. Y nosotros que somos cuatro por cuarto. Sí. Ya vivimos en un cuarto de esos de lujo. Ajá. Para tenerlo desordenado. Sí, chiquita mi casa. Ah, no, quería eso. Iba solo Julio. Ah, y él le dijo que sacara. Camila, quisiera tener un cuarto de eso para tener desordenado. Oiga, un cuarto así porque... No, esta bicha creo que es ordenada. Sí, porque cuando fuimos a la casa de ella, tenía bien bonito. Aunque vos sabías que íbamos a ir. Un día vamos a decirte, vamos a tu casa, Camila, y así queremos encontrarlo. Pero ya estuvo acompañada, viejo. Ordenada. Vaya, así se habla. Ya estuvo acompañada. No, es cierto, pues, pero también ellas. ¿Qué tal encontremos a Chinga haciendo cosas que no debe? No, hay que avisar. Yo creo que tenía. Vaya. Yo creo que tenían su razón los móviles. Haciendo cardio. El desastre que había en mi cama no era ropa sucia, era ropa limpia. No importa, ajá. No importa. Pero me la acababan de llevar cuando... No importa, ajá. ¿Quién te la lleva? Mira, ve, y no te la deja doblada. ¿Quién la deja doblada? Pero como le digo, yo no te llevo la ropa y le echo la cama. No, es una excusa, viejo. No, vaya, otra. Otra, ¿por qué esa no? No te la creemos. Vaya, ¿qué tenían que estar haciendo mango ahí en el cuarto si lo podían tener en la cocina? Ah, yo me lo llevé para ahí porque, o sea, si lo dejaba en la cocina. Pensaba que las fichas te lo van a robar. No. Dijo mañosa, ¿para qué no? No, espérame. Shh, cállate. Decís que si lo dejas en la cocina se te van a arruinar. ¿Por qué se van a arruinar? Pues sí, pero ¿a dónde es el que tienen que estar los mangos según el orden? La refri, en un frutero. Ajá, cabal, no lo comen. No dejes salir los chuchos, encerrados. Ese ya es desorden, ya. Necesitamos. Vaya. Entonces, otra. No, de lo de la cocina que hablan, de que puedan encontrar un montón de trastes. Nosotros con la Andrea cuando hacemos... No, es que ahí sí les toca, porque ahí es compartido y ahí saben de que sí les toca. No, o sea, no es por nada, pero a veces la Wendy está allí y ella desde el principio que llegó, ella dejaba los trastes allí en el pasamanos. ¿Dónde comía? Yo ahí lo dejaba. Pero ya aprendiste. Vaya, eso es lo importante. Yo sí ahí lo dejaba. Es que no estás diciendo que no. Ya, no, pelear. Ya entendió y ya no lo hace. Y de ahí para adelante. Ya voy a ser bien ordenada. Okay. Eso, Carmen. Vaya, te nombro, por favor, embajadora de limpieza del cuarto tuyo, el de la Carmen. Cualquier desorden que vea, sentite en la obligación de mandarme foto. ¿Oíste? Video de cualquier suciedad que tenga la Carmen. Si tiene calzones, escucha, Carmen. Si tienes calzones ahí tirados así chupuneados que hasta con gusanos o con alacranes, mandame foto. Si el tocador de ella no lo tiene ordenadito arriba, mandame foto. A la Sarca. Dije que tenía dos bolsas de ropa. Sarca, te nombro embajadora de limpieza del cuarto de la Andrea y de la Jennifer. Cualquier desorden que veas, mandame foto o video de cómo esté. No, es que yo te estoy nombrando embajadora. Gracias. Yo te estoy nombrando embajadora. No, 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 no
Ahí también de la Casey, si no, no, no se... Ya de la Casey todo desolado, no, el esposo de la Casey. Así como la foto que mandó la vez, imagino que así estaba. Como que nadie vive ahí. Una cosa, no, no me opongo que lo haga. Ajá. Pero que. Ay, por otra vez, no, no, mala. Que se quede. Vaya, solo quiero saber en qué dormís vos, abajo o arriba. Abajo. Vaya, voy a saber yo. Vos arriba. Entonces ya voy a saber si la cama de abajo está desordenada. Vino ella y agarró más de la mitad, vino yo, mejor voy a quitar las cosas de ahí antes que ella se enoje, dije yo, y después no digan que mío es el desorden o de que dije yo. De nadie. Dije yo. Es que es de los que le sacaron a la picha, entonces dije yo, le voy a meter. A mí me contaron porque no le dio a la Andrea para poner la última parte. Vaya, ahorita le haremos esto. Piedra, papel y tijera. ¿Qué pasó vos ahí? A mí me contó alguien, un pajarito ahí, va de la casa. Yo no he metida. Vaya, dicen que usted dijo que no había autorizado que pasara a otro lado, le pidieron permiso para pasar una mesita. Sí, creo que lo dije, fíjate, no me acuerdo porque me dijeron que habían pasado. Imagino cuando la sala cae, vaya para otro lado, pues no era cuarto. Crea, no es tocador, es mueble de computadora, va. Ajá. O sea, solo me han dicho, mire, podemos pasar esto de aquí para acá y ya suficiente, para saber por lo menos. O mire, fíjese que no lo estaban ocupando allá porque tienen dos, lo pasamos para allá. Y yo lo que hago ahora, mejor he quitado ropa del ropero de arriba y pongo todas las lociones, las cremas, cosas así. He quitado eso, solo lo que pongo. Vaya, ya se pusieron de acuerdo. Vaya. Entonces tomo la Zarca y ya sabe cómo está la jugada ahí. Vaya, me va a decir. La Zarca me va a decir, vaya, esto es de la Andrea, esto es de la Jennifer. Yo voy a saber quién es. ¿Por qué no ponen la Zarca del cuarto nosotros? No, la Heidi, no es necesario la Zarca. ¿Y por qué no le pone a mí también? Por allá. También a la Camila puedo mandar. ¡Ey, qué chivo! De toda la casa. Una encargada de afuera, ¿no? Vaya. Con la Carmen sí voy a caer mal. Ay, bien. Sí, es cierto. Vaya, entonces, Carmen. Carmen, ya, ya. 17 personas. Ah, yo pequé 17 zapas, iba a decir. A ver. O los zapas, dije la Carmen. Vaya, Carmen. 15 personas, digo, las que están allá, de que yo ya voy a ser ordenada. Yo ya cambié ya. Okay. Y ahora voy a cambiar para bien. Vaya, vaya, ajá. Vaya, ya, ya. Te hemos olvidado, ya están nombradas las embajadoras, vaya. Sí, pero sí, Omar me ha dado 5 pesos, pero un chiste me hubiera reído de eso. Dale. Yo tenía tanta ropa doblada, pero a veces no me queda. O sea, no me dan ganas de doblarla porque cuando llego a sacar ropa le hago así, ¿ves? Entonces la tengo. Es desorden. Cabale, eso. Vaya, ¿qué ibas a decir? No tengo tiempo, va. ¿Y qué dijo ella? Porque solo pasaje en batalla. A veces a la gente le gusta, te ponen en batalla y comienza a doblar ropa. Ahí eso sí le gusta. Cierto, cierto. ¿Qué hace la Nayeli? La única manera que puede. La única manera como la Nayeli, como la Nayeli ordena, como la Nayeli ordena, los lunes con música y haciendo en vivo en TikTok. Y ahí le estamos cayendo ballena, corazones. Pero yo soy lo que estoy. Se pone un chorcito. Sí, sí, sí. Sí. Poniendo música, bailando, poniendo así las nalgas y ya. Sí. Yo la veo. Es que míreme, uno cuando ve eso dice. No, ¿por qué no me da nalga? Pues ahí le hace, ve. Dan ánimo de tirar rositas, tío. En el mismo cuarto. Ah, solo así va. Es que no hablamos nada. Ir y solo darle continuar y 5 minutos. Una Alexa les conviene nada más porque así despacio, porque por las demás obviamente también la voy a hacer. Ajá, vaya, ya, ya. ¿Algo más? No, solamente eso. Vaya. Porque de ahí todo lo tengo en los roperos y hasta compré zapatera porque no me cabía. Ajá, también. Vale la mitad. Mire, fíjense que le voy a decir lo último. Vaya, por ejemplo, el cuarto de ustedes dos, va. Yo sé que es el más pequeño y que están así.
pero le aseguro que pequeño, pero cuando alguien quiere ser ordenado, cuando están las cosas en su lugar, no importa que no haya espacio, pero en realidad se mira ordenado. El lunes que nos quedamos, ordenamos, va, y bien bonito que va. Ahorita estamos amontonados como duermen los bichos en la casa, viejo. Sí, ahí también amontonado. Hemos llegado como, digamos, a discutir, digamos, solo porque yo tengo el ropero adentro, va, en el cuarto. Uh-huh. Y Chico tiene un ropero también en el cuarto, tiene la zapatera y casi solo eso abarca todo el lugar, va. Y Choco está ocupando el ropero que es suyo, pero está afuera. Imagínense, uh-huh, él tiene que, digamos, ir afuera, afuera, cambiarse y todo así. Y nunca hemos llegado a una conclusión o pelear. Discusión así, por eso. Y yo no tengo mi ropero aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. Cabal. Sí. Y a veces. Oigan la conclusión de la Carmen, diga. Yo lo que estaba analizando y todo, y pues sí, va, no lo pongo. Ha llegado a una conclusión. Que el orden es lo mejor que puede haber para estar en un ambiente tan... Omar, tirate los $5 para un chiste. Devolver los $5 a la Carmen, se lo ganó ella. Dame a ver, y no, ya me lo gasté. Omar me va a dar 5. ¿Cómo? ¿De qué? Ajá. Yo como hoy me despido dando gracias, yo lo voy a dar una vez. De parte mía. ¡Oh! No lo hago por la cámara, pero como no, en agradecimiento que he compartido con ustedes ya 2 semanas, yo me salgo despidiendo de ustedes ya. Y o sea, ya no va a regresar allá. No estoy seguro. Okay, okay. Voy a ir el sábado. Pero si se despide otra vez, está bien. Pues sí, vamos, tratame de mañana. Mañana puede ir a despedir al cine. Ajá, mañana. Mañana el cine. No, mire, ve. De hecho, aquí hay cine, va, por aquí. Ah, el metro. Ahí abajito está uno. Vamos a ver en la tarde, si el trabajo ya va a estar. Mírame, los bichos ya estuvo. No, porque estemos en cámara, pero...